Lorena, ¿dónde está? Hay dos niños que no aparecen en este sector. Se puede ir a la Lorena, de la balacera. Carmen arriba. Hacia adentro, donde están los árboles, nada. Por ahí va a estar.
lo máximo que deben de buscar es metro y medio. La carrera en costalados, ahora los costales. Aquí está el primer concursante. Los que trajeron coca para el sancocho entran al patio de la alcaldía. El tamaño de un confite está muy visible. 100 mil pesos. 100 mil pesos. Participar en la carrera de costalado, no sé qué están esperando. No sé qué están esperando. Vamos a empezar ya la carrera de costalado. Menores de 15, en la esquina de allá. Menores de 15. Y cuatro balones en las diferentes disciplinas: baloncesto, fútbol, microfútbol y voleibol. O sea que se está, a medida que va transcurriendo el tiempo, el premio se va volviendo más suculento. Además, a ver, los que van a partir. Que se encuentren casi labio con labio. Ojo con las manos. Por favor, las personas adultas nos colaboran, nos dejan mirar. También son jurado cualificador, a ver, yo veo. Si lo tiemblan, mucho mejor. Se van a parar en él, no se junten tanto que se van a parar en él, compañero, no se junten tanto. Deben de quedar labio con labio. Ábrase para que no se pisen los... ¡Ay! ¡Ah, esto ya no acaba! ¡Ay! 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 Con el patrocinio de Hilos El Callao. No nos comiendo ese hilo, que está callado. Según las cámaras indiscretas, ya tenemos ganadores. ¡Ahora de fútbol! Bueno, ¿con qué
va a confirmar. Vamos relacionados con el campo. Vamos a hacer una consulta de campo, por favor. Salimos haciendo un daño en el equipo. Así llegó, llegó a tiempo. Este siempre alcanzó la estrella a tiempo. Para guiarlo. Los niños, por favor, hagámonos hacia atrás. Vean allá donde vienen. Nos van a tirar todo este encima. Hagan, hagan, hagan. Sí, el número 56. Número 56, vea que hacia aquí estamos más rápido, vea. Viene quien es la interesada, la niña. Que se siente. Siéntese, por favor. Ahorita repartimos los confites bien bonitos a todos los niños que están ahí. Siéntese. Siéntese. Vea lo que infirió, vea, esa es la rapidez que necesitamos, un niño. Omar, colaborenos con un número. 82. 82. 82. Aquí el niño, el joven, perdón. Me imagino que es de un niño, ¿cierto? Bueno, vamos con otro numerito, Omar. El 27. 27. 27 a las 2. 27 a las 3, allá viene la señora. Si los niños se sientan... Concentraditos, que todos esos bichos están, lo tienen ustedes. Concentraditos. ¿Es niño o niña? Un niño. Espere que es un niño, este lo va a cambiar acá. Otro numerito, por favor, señor alcalde. Por favor, siéntese, siéntese, siéntese. A ver, el número es pedirles primero a los niños que se sientan. De verdad es para que se sientan más cómodos, para que tengan posibilidades de permitir que las demás personas disfruten de este evento. Sentémonos, que los vamos a esperar con toda la tranquilidad a que vengan desde la gradería del atrio hasta acá donde estamos nosotros para entregarles el premio. Pero de verdad, no sé si es que nosotros no hablamos un idioma entendible cuando yo digo que se sienten. Esas cosas no se graban, Diego. Allá viene el caballero, el pa' niño, pa' niña. Niños, niños. ¿Para usted? Este es un niño entonces. ¿Quién hizo el trabajo? ¿Un niño o una niña? La pintura. ¿La pintura la hizo usted? ¡El niño, velo! Allá viene, está rojito. Bueno, ¿qué nos va a decir? Para aquí viene. Estaba sentado. Estaba sentado, exacto. Cuarto puesto. Listo, muy bien. Una camiseta y un regalo, ¿qué? Esta camiseta. Y sigue participando, oiga, vea, los que están... Señor alcalde, bien pueda. Bueno, vámonos con el número 53. 53 a la 1. 53 a la 2. Allá viene, vea. Vamos con otro numerito, señor. Cuenta se entrega. Plata, un balón de baloncesto, un balón de microfútbol, un balón de voleibol y un balón de fútbol. Además de eso, unos espectaculares tenis, tal cual los tengo yo acá en el hombro. Entonces, esperamos, sigamos animando a quienes están participando de este concurso. Las pistas se demoraban menos de 5 minutos, efectivamente demoraron 2 minutos de encontrarlo. Bueno, ¿quién lo encontró? El joven, venga, escriba el lugar. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué parte estaba? Bueno, el joven Diego Alejandro Cano se encontró el niño Dios, que es exactamente igual al que yo les mostré, ¿verdad? Son exactamente iguales. ¿Se lo encontró en qué sector? Se los encontró debajo de una silla de el Palatino, a 50 centímetros de altura. Movible en un sitio que habitualmente se puede mover, pero que en este momento está estático, una silla. Más fácil no se podía. 100.000 pesos ahí dotados y nadie me lo ganó. Solamente el muchacho. A Diego le hago entrega de los 100.000 pesos porque no prometí su entrega. Vamos a contarlo. A eso sí le trajo el niño de Cuba y a las 4 y 5 de la tarde. ¿No? Y obviamente le regalamos el niño de Jesús que le trajo a Diego Alejandro 100.000 pesitos el 24 de diciembre. Para un buen entendedor, pocas palabras. Lo que le decía Omar es cierto.
Atención, muchachos, atención. No sabemos escuchar. ¡Bravo, bravo! Y un aplauso para el gol. Por favor, despejan esa parte ahí, que van a bajar la guagua allá a la placa. Entonces, estamos en el concurso de las jornadas del agua. Ustedes saben que mucha de esta basura va a contaminar el agua, por eso vamos a hacer este concurso. Va a ganar el joven.
por favor, vean los niños. Siéntense, siéntense. Si se sientan allí, no les cae esa guadua. Si se sientan ahí, no, no les cae esa guadua. Mucho cuidado. Entonces, el niño que más estuches de vasito nos traiga para reciclar, ese va a ser el ganador. Vamos a empezar a contar, señor alcalde. Apenas que ven el peligro. ¿Vamos con la plateca o me la plateca? El equipo que trabajó en la hora de premio. Chicas. Muy bien. Este premio, ahí teníamos dispuestos 100 mil pesos y nosotros tenemos en nuestro poder 55 mil pesos más. Sí. 12, 13, 14, 15, 16, 16. ¿Cómo se llama? Anote por ahí. Bueno, vean niños, por favor, cuidado con la caja. 16. ¿Cómo se llama? Jessica, 16. Bueno, háganse que ahorita la llamamos, vamos a contarle a ese joven. Los que no traen vasito no se nos hagan aquí. No, 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 Por favor, solo los que... ¿Tiene vasito? Los que no tienen vasito no vengan acá, que... Tienen vasito. No me hagas tu golpe, entonces vamos para atrás. Los más grandes son los más desordenados. ¿Quién lastima? Tiene vasito. A ver, tiene vasito. Así fue con la basura. Bueno, igual con los vasos. 8, 9, 10, 11. ¿Cómo se llama? Maribel Sánchez. Los que no tengan vasitos, no se nos hagan. No se nos hagan vasitos. ¿Tienen vasitos? ¿Tienen vasitos? A través, por favor, colaboren. Las personas de ahorita, por favor. ¿Tienen vasitos? Colaboremos. Sentémonos. ¿Cómo? Felipe. Juan Felipe Ruiz. Juan Felipe Ruiz, para mí que te voy a explicar. ¿No? Uno. Por lo menos se sabe. Dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis. ¿Qué cogió la bolsa? De allá. Veintisiete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, no, y otro 60, 65. Seguimos contando. ¿Hay alguien con algo más que él? Más de 60. Vaya, hay una niña también. Ah, entonces sí, sí, vamos por tanto. 65. ¿Por qué no entres a esos niños y les damos las camisetas? Sí, no, los de volumen. Bueno, dale. 65. Los demás seguimos contando. Los demás volumen ahí. Los demás volumen, a ver, la niña. Felipe Reyes. A los niños que no tienen vaso, por favor, hacia atrás. ¿Cómo le llamamos? Colaboren, los adultos. Jessica López. Ha llegado con volumen, vean. Jessica. Jessica, ahí le traemos. Jessica, se le trae una camiseta. La camiseta, la primera jornada del agua. Maribel Sánchez, Maribel. Maribel Sánchez. Maribel. Maribel Sánchez. John Darío. Maribel Sánchez, yo me traigo solito, qué lindo. Daniela. Camila. Camila. Esta Camila. ¿Cómo es? ¿Cómo se? Juan Felipe Ruiz. Ana Zuleiki. ¿Cómo se? Pablo, volumen bastante. ¿Cómo se llama usted? César Augusto. Diga, diga el nombre suyo. ¿Quién trae? ¿No? ¿Quién trae? ¿Cómo lo llaman a ustedes? Manuel. Manuel, ¿qué? ¿Se van a forrear ahí? ¿Usted tiene vaso? Hay personas que no tienen vaso, no tienen nada que echar a su vaso, perdón. Manuel Ruedas, por lo menos. Es que los de volumen. Los de volumen hay que esperar. Sí.
camiseta. Pero usted no trae nada, entonces va a quedar de tumulto ahí, por favor. Ah, por ahora. Leche y ustedes ganadores junto con Felipe. Hay que contarla, enseguida lo contamos. Lo grande ganador es usted y Felipe. Venga, aquí que después que nos hace trampa con eso. Oiga, sin trampa, porque si no, niños, no nos visita esta noche. Santa Claus dijo que querían recibir niños mentirosos. No, lárguelos, que tenemos. Uno solo. Ahí la arriban entre los dos para que... Si se nota, no está con que... A ver, ¿qué es eso, muchacho? Otra cantidad. Vea, están niños. Es que el banco va a total enseguida también. Aquí la niña también, ¿no? ¿Qué tramo va a hacer? Ahí tiene otra cantidad, pues sí, también. Los capaces, ¿qué? Y esa niña, ganador, estoy ganador. Con aquel, déjalo ahí para comer. Todavía no la tiene, no la tiene. No la tiene todavía, sí. Vamos a contar el ganador. Que hay más y hay unos. Todos tienen más. Ustedes tienen más. Los oficiales tienen más. Venga, yo la tiendo por este lado. 65, 65 digamos, digamos con 66, 67, 68. Vamos a definir el ganador aquí. En esta etapa final. Entre Juan Felipe Ruiz y entre Juan Felipe Ruiz y Manuel Rodas. Manuel Rodas. No, no me decidí a ser educador. Una charlajita. Le quedó cortito a Mateo. Se cerró el concurso. Aquí es como Jota Mario. Fritos. ¡Oh, pues todas las peleas! Que no les trae el niño de tú. Pero es que aquí. ¿Qué partida el primer palo? ¿Qué partida el primer palo? Sí, es que sí podía recoger vasitos. El alcalde nos tiene un concurso que pueden participar inclusive los adultos. Muy bien. Vamos a hacer... Va a terminar esto. Bueno, entonces, a nombre del comité organizador de las primeras jornadas del agua, Agua Limpia, compromiso de todos, damos los sinceros agradecimientos a todos los estudiantes de primaria, secundaria, y todas las personas adultas que participaron en todas las capacitaciones que dictamos durante 2 meses en la planta de tratamiento y en los establecimientos educativos para sembrar la semilla para el cuidado y preservación del agua limpia en nuestro municipio. Quiera Dios que el otro año estemos realizando la segunda jornada del agua en Puerto Rico. A todos, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. A todos los compañeros que participaron en las primeras jornadas del agua, mil gracias. Al señor alcalde, que Dios lo apoyó para realizar este evento. Al señor Arturo Quintero, director de servicios públicos. Al consejero, a la secretaria del programa, a los compañeros de la planta y a todos, mil y mil gracias. Que puso todo su empeño, asimismo a nuestro director de servicios públicos y a quienes de una u otra manera hicieron posible este grandioso proyecto. Bueno, los quiero invitar a un concurso muy especial, y es que vamos a hacer unas preguntas para que nos respondan única y exclusivamente quienes estén sentados en la galería. Oiga, el niño, pero no se quiere sentar. No puede participar.
Fernando, siéntese con el chiquito. Pues con el niño que lleva. Amigos y amigas, niños, por favor, siéntense. Siéntense. Estos tenis y este balón de voleibol. Este premio vale más de 100,000 pesos. Entonces, bien formalitos, los del lado de allá, menos los del lado de acá que no han querido colaborarnos, pueden participar. Dice así, vamos a comprobar la cultura cívica del municipio de Pueblo Rico. Desde el año 1988, se vienen eligiendo. Qué tan amables los niños que están jugando al frente, que nos colaboraran y permitieran que hiciéramos este concurso. Desde el año 1988 se vienen eligiendo los alcaldes municipales. En el municipio de Pueblo Rico, para más ayuda de ustedes, hemos tenido 7 alcaldes populares, es decir, 7 alcaldes que han sido electos mediante el concurso de la gente, es decir, mediante la elección popular, mediante el voto popular. Año 1988 hasta la fecha, llevamos 7 alcaldes en el municipio de Pueblo Rico electos mediante el voto popular. Yo quiero que quien tenga los nombres de los 7 alcaldes populares en su orden, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, levante la mano y nos lo diga. Muy bien, ¿quién quiere participar? La señora Rosado. Muy bien, les repito, necesitamos los nombres de los 7 mandatarios locales de nuestro municipio a partir del año 1988. Por favor, me dice su nombre. Luz Marina Yepes. Muchas gracias por participar y por demostrar una vez más el civismo de nuestro municipio. En el año 1988 se eligió el primer alcalde popular del municipio de Pueblo Rico, que fue el señor, el doctor Silvio Valderrama Correa. Fue nuestro primer alcalde popular. Muy bien, aceptamos el primero. Al señor, al doctor Silvio Valderrama Correa, lo sucedió, lo reemplazó, lo continuó el señor Alirio Valencia Agudelo, es correcto, fue nuestro segundo alcalde popular. Al señor Alirio Valencia Agudelo lo sucedió, lo reemplazó el señor Ocampo. Todos tenemos estos pendientes porque si no contestan. Por ahora hay que aplazar el concurso porque al señor Alirio Valencia Agudelo no lo sucedió a quien doña... en este momentico es incorrecta su respuesta, así que ¿quién más se quiere atrever? Bueno, le damos un premio de consolación. Dale, ahorita de carro. Muy bien. Bueno, dijimos que estuviera sentado y que lo llamáramos. Vamos a esperar la respuesta de quien quiere participar en el concurso. ¿Quién? La oportunidad para quien esté sentado en la gradería. Habíamos... Bueno, entonces, por favor, vamos a tener que enseñarle a la gente a las buenas. Levanten la mano, quien esté sentado, levanta la mano y yo le digo quién se puede parar a venir a responder. A ver, la persona de amarillo.
sentados, Laurita, usted ya suena a ver, le voy a hablar bien despacito. Todos sentaditos, bueno, queridos. Pueden participar en el concurso que quiere entregarle a todos ustedes unos tenis hermosísimos, un balón de voleibol hermoso que vale más los dos premios de 100,000 pesos. Pueden participar única y exclusivamente los que levanten la mano estando sentados y nosotros los autoricemos para que se paren. Quien esté aquí al lado de nosotros no puede participar. Bien claritico y bien despacio para que entendamos que pueden participar quienes estén sentados. Por favor, su nombre. Muy bien. ¿Se acuerda que le acabo de decir que estábamos hablando bien despacito para que la gente entendiera? Tiene que ser alguien que esté sentado y levante la mano y nosotros digamos que se venga. Quien esté aquí detrás no puede participar. Pero les dije, quienes estén sentados. Bueno, John Carlos Foronda viene por los tenis y el balón de voleibol. John Carlos, en el año 1988 se eligió el primer alcalde popular del municipio de Puerto Rico, que fue el señor, el doctor Silvio Valderrama Correa, que fue sucedido por el señor Alirio Valencia Agudelo, que a su vez fue sucedido por el señor Luis Fernando Rivera Gallego, que fue reemplazado a su vez por el señor José Augusto Ocampo Martínez, quien fue también reemplazado por el señor Jairo Alberto Zapata Gallego, que fue reemplazado a su vez por el señor, por la doctora Judith de Jesús Piedraíta Jiménez, que fue reemplazada a su vez por el señor. Muy bien. Por el presente. Qué demostración de cultura cívica la de John Carlos Foronda. Felicitaciones y un aplauso grandísimo. Ahí va el bolsito de lleno de los tenis. Qué elegancia de tenis. Muy bien, si vieron que sí se pueden hacer los concursos organizadamente. Bien, Luisito estaba sentado, levantó la mano, se paró, vino y ganó. ¿Qué vamos a hacer pues si no es así? No podemos. ¿Cómo se llama un señor que ha colaborado muchísimo en este proyecto de promoción del agua potable en Puerto Rico y que es un coordinador y que cumple las funciones de inspector de sanidad de la S San Vicente de Paul? A ver, por allá, aquella niña que levanta la mano, es correcta. La moradito, sí, fue la primera que... ¿Cómo se llama la persona que nos acompañó durante toda la tarde, que ha sido el coordinador del proyecto de fomento del agua potable? Es a los que nosotros digamos que vengan. ¿Cómo es su nombre? Luisa. Muy bien, Luisa. Dime por favor el nombre del inspector de sanidad de la S Hospital San Vicente de Paul. Arias Higuita. Bueno, sí, la niña dice que se llama don Jesús Arias Higuita, correcta, correcto. Recibe el nuevo producto, la guayaba manzana. Y el producto sorpresa que les teníamos para suspender. Un premio sorpresa demasiadamente bueno. Muy bien, a ver los niños y los jóvenes y los adultos y todos los que lo acompañan esta tarde decembrina. ¿Cuál es el nombre de nuestro cura párroco de nuestro municipio? Primero que todo, ¿cuál es tu nombre? Junior. ¿Cuál es el nombre de nuestro cura párroco? Pablo. ¿Cómo se llama?
Si no contesta, le podemos preguntar a otra persona. A la voz de una, a la voz de dos, y a la voz de tres. Mire que no hay nada. Nuestro cura párroco se llama Presbítero Pablo Henao. Ahora otra preguntita, bien facilita. Nosotros tenemos una emisora muy querida en nuestro municipio y muy escuchada por todos ustedes. Por favor, ¿quién me dice el número en el dial, es decir, la frecuencia, el número en el que se escucha nuestra emisora Pueblo Rico FM Estéreo? Esa es la persona que primero levante la mano, pero que obviamente esté sentado. 98.7 Pueblo Rico FM Estéreo. Muy bien, estoy preparado, que fuera de la emisora. Muy bien, Aleida. Un aplauso pues para Aleida, Muy bien, ¿cómo se llama el rector de nuestro liceo El Salvador? Muy bien. Le hacemos entrega la manzana guayaba. Y de nuestro premio sorpresa. El nombre de la Casa de la Cultura. ¡Y ya la perdió, mío! Joaquín López Gaviria. ¡Claro! Correcto. Joaquín López Gaviria. Nuestra Casa de la Cultura, la Biblioteca Pública de nuestra Casa de la Cultura, Joaquín López Gaviria. A ver... Dígalo duro. Sí, le va a traer León, pero así es. León Jaime Zapata García. León Jaime Zapata García es un noble puertorriqueño que es el presidente de la colonia de puertorriqueños en Bogotá. Oiga, tenemos que aprender un poquito de cultura general de nuestro municipio. A ver, muy bien. Vamos a preguntarle a ustedes una pregunta un poco más difícil, pero vamos igual a duplicar el premio. Necesitamos saber cuál es la distancia que hay entre Medellín y Pueblo Rico. En kilómetros está Pueblo Rico. Bueno, tengo la oportunidad aquí al hombre. 140. No, no, no. No. Correcto. A ver, ya está que tira. A ver, yo le repito, bien despacito. ¿Quién es doble? Dijimos que será doble. Es doble, claro. O sea, en vez de otra cual llama. Entonces se llama Cultura General. Y en nuestro municipio, oiga. Bueno, kilómetros cuadrados de Pueblo Rico, ¿cuántos? Ya, mil. Kilómetros cuadrados, o sea, la extensión de nuestro municipio. Viene la Jorge Rosado. Ustedes mientras... Los niños, vean, aquí no lo vamos a atender ustedes. ¿Cuánto? 38. No. Venga pues, bonita. La bonita. Extensión de Pueblo Rico en kilómetros cuadrados. 85. 85 kilómetros cuadrados. Eso tiene nuestro municipio. Venga pues, ahí ya tenemos. Año de fundación. Fundación. O sea... Año de fundación, ¿en qué año fue fundado Pueblo Rico? ¿En qué año fue fundado? ¿Quién? ¿Este Pueblo Rico? Venga pues. No señor. ¿En qué año fundaron a Pueblo Rico? No, es los que están sentados. Los que están sentados y que les estamos llamando. 1886, Cultura General. 1886. Año en el que fue elegido municipio. Venga pues. Fecha en que fue elegido municipio de Pueblo Rico. 1911. ¿Qué quiere decir el vino tinto de la bandera de Pueblo Rico? El vino tinto. El que está en esta hoja. De la cachuchita azul. De la cachuchita azul, eso. ¿Por qué es vino tinto? ¿Por qué ese color vino tinto?
¿En qué estado? ¿En qué estado, Rafael? Maduro. Ah, bueno. Representa el Maduro del café. Cuando la fresita está vino tinto. ¡Policía! ¿Niño? No, no hacen la mano si no saben. ¿Ya sabe? ¿Dónde? Allá el niño. Para los que están sentados, los que están aquí pierden el año. ¿Quién? ¿De quién es la letra del himno a Pueblo Rico? ¿Quién la escribió? Muy bien. Edgar Archila. ¿Cuántas veredas tiene Pueblo Rico? ¡México! Oficialmente. Sí. Hay un número oficial de veredas. Hay unas fincas que tienen nombres de veredas, pero no son veredas, oficialmente. 20 veredas. Son 20 veredas en nuestro municipio. Quedan dos premios. ¿Cómo se llama la primera dama del municipio, o sea, la esposa del alcalde? Niña, más bonita. ¿Sí sabe o no sabe? No, pero es que esa ya hermana... A ver, pues usted, sí. No. Esa es la del departamento. Venga, pues usted. No, esos son los que están sentados. Los que están sentaditos allá atrás. No. Usted es la señora mamita. La primera dama del municipio, la señora de Flavio. Tiene que estar sentada. Ley del Amparo Valles. Nos queda uno. Una bien fácil, bien fácil. Nos hace mucho bien a todos. Y todos los días nos despierta muy alegres. Va en la mano que todavía ni siquiera ha preguntado. ¿Cómo se llama el director de la emisora Pueblo Rico FM Estéreo? Juan Carlos. Tiene que estar sentado. El de Narrado, venga pues. ¿Usted? Adrián Vélez. Bueno, ¿qué está arrestado, hijo? Toma.